está pasando? Tiene el derecho de hablar con un abogado. Si no puede pagar uno, se le asignará un abogado de oficio. ¿Le han quedado claros estos derechos? ¿A dónde me llevan? ¡Soltadme! ¡No, no, no! ¡Socorro! ¿Pero qué hacen? ¿Mike? ¡Mike! ¿Qué has hecho esta vez, Mike? ¡No me lo puedo creer! ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Mike! ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa así? ¿En qué demonios estabas pensando? Era para ti. ¿Qué? ¿Para mí? ¿Acaso me has visto cara de idiota? ¿Pero por qué le grita al perro? ¿Acaso cree que puede entenderle? ¿Este perro? ¡No es un perro! ¡Un sinvergüenza lo que es! ¿Eh? Hace lo que le da la gana y siempre se sale con la suya. ¿Pero no ve que está fingiendo? ¿Qué morro tiene? ¡No ha hecho eso en su vida! ¿A quién crees que engañas? ¡Eh! ¿Pero qué haces ahora? ¡Guau! Mejor vaya pensando en lo que le va a contar mañana al juez, en lugar de estar regañando al perro. ¿Mañana? Sí, mañana. Y en este momento llega el principal sospechoso del robo del diamante, acompañado por el inteligente perro que presuntamente usó para cometer el hurto. ¿Tanto lío por un diamante? Pensaba que solo me gustaban a mí. Sí, seguro. ¡Ya estoy aquí, chicos! ¡Van a tener al mejor defensor del mundo! Eso espero. Estoy en este lío por tu culpa. ¿Qué? Eso no tiene por qué saberlo nadie más, ¿eh, Mike? ¡Os voy a matar a los dos! ¡Yo soy el único que no debería estar aquí! Pobre Willy. ¿Qué va a hacer el pobre en casa? No, 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 no. ¿Por qué tengo que decir eso? Sois vosotros los que os habéis metido en este lío, no yo. ¿Y qué hacemos entonces, Trolley? Dime, ¿confesamos que Mike es una especie de monstruo que habla para que lo atrapen y experimente con él? ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué demonio vamos a hacer? ¡Atención! ¡Atención! ¡Silencio, por favor! Preside la sesión la honorable juez Hortensia. ¿Hortensia? ¿La abuela de Timba? ¿Eh? ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué frío que tenéis aquí, muchacho! ¡Aguacil! ¡Sube la calefacción! ¡A el favor, eh! Muy bien. ¿Habéis comido? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Si no me lo decís, niño, ¿eh? Que tengo aquí unos tupper guapers de lenteja para que lo necesite que no vea. ¡Comida! ¡Ah! ¿Quién ha dicho eso? ¡Ay! ¡Madre mía del amor hermoso! ¿Has dicho algo tú, guapo? ¿Quién? ¿Yo? No, ha sido un tirón. De acuerdo entonces. ¡Poea! Tiene la palabra la señorita fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame. ¡Qué bonita que viene esta chica siempre! Gracias, señoría. ¡Pero qué falda más bonita! Señoría, este es un caso bastante sencillo. Sabemos que el diamante fue robado por el perro porque las alarmas saltaron cuando trataba de llevárselo junto con uno de los huesos de dinosaurio que estaba ahí expuesto. ¡Protesto! ¡Ese no soy yo! ¿Qué? ¿Eh? Digo que ese no soy yo. ¡Claro que no es usted! ¡Pero es su perro! ¡Protesto, señoría! ¡Un video no es prueba suficiente! También tenemos un testigo. ¿Eh? ¡Imposible! ¿Qué testigo? Buenas. ¿Pudo ver usted a la persona que se llevó el diamante? Sí, pero no era una persona. ¡Ah, no! ¿Y quién era? ¡El pedito! Pedito Malos. ¡Muy bien, muy bien! ¡Continúe usted, señorita! Eso era todo. ¿Pero solo eso, chiquilla? ¡Qué poco te lo has preparado, ¿no?
¿Cómo? ¿Pero qué más pruebas quiere? ¡Es evidente que es culpable! ¡El perro sí! Lo que yo me refiero es al atractivo caballero del pelo con azabache. ¿Qué pruebas tenemos contra él? Bueno, señoría, él es el dueño del perro. Es evidente que él lo entrenó. Un simple perro no sería capaz de hacer todo eso por sí solo. ¡Hey! Le voy a tener que pedir al apuesto acusado que se mantenga en silencio. ¿Sería posible? Sí, señoría. Por supuesto. ¡Esto está absurdo, señoría! ¡Nadie puede entrenar un perro para hacer todo eso! ¡Pero el perro lo hizo! El perro no sabemos seguro si lo hizo o no lo hizo. ¡No se empeñe usted, señor abogado! ¡Ese perro es más culpable que Judas Iscariote! ¿Que quién? ¡Señor acusado! ¡Silencio! ¡A mí no me mande callar, eh! ¡Ah, no, no era usted, era el perro! ¡El perro no ha ladrado ni nada! ¡Ay, Dios! ¿Seguro que no? ¡No! ¡Bueno, ya está bien! ¡Orden en la sala! A ver, le doy la palabra al señor acusado. ¿Tiene algo que decir en su defensa? ¿Quiere hacernos creer que un perro fue capaz de llegar hasta el diamante? Sin que nos detectaran las cámaras, ni los rayos láser, ni ninguna de esas cosas tecnológicas modernas que tiene el museo. ¿Que su perro tiene poderes o qué? ¿Y qué hacemos entonces, Trolli? Dime, ¿confesamos que Mike es una especie de monstruo que habla para que lo atrapen y experimente con él? No, fui yo, señoría. Yo le enseñé. Es un perro muy listo. ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Señorita fiscal, por favor! Muy perdón. Si es que es usted tan listo como atractivo. Pero la ley es la ley, y tengo que dictar sentencia. Muy señores míos, como jueza encargada de este caso, condeno al apuesto acusado a una pena de 4 años de cárcel. Y su perro será enviado a la perrera municipal hasta que se cumpla la sentencia. ¡Se levanta la sesión! ¿4 años? ¿Ha dicho 4 años? No os preocupéis, chicos. Haré todo lo que pueda para sacarlos de allí. ¿Y me ocuparé de Willy? Sí, sí, Willy. ¿Qué va a ser ahora de Willy? Este es un trabajo para Ultra Rex. Suerte, Mike.